La parroquia Medalla Milagrosa en la capital celebró el sacramento de la confirmación de casi 70 jóvenes bajo la imposición de manos de Monseñor José Vicente Nacher, arzobispo de Tegucigalpa. El padre Jesús Palau explicó el significado de este sacramento para la comunidad. Representa una renovación, ¿verdad? En el espíritu, un rejuvenecimiento de ¿cuántos han dicho que sí, verdad? Quiero ser cristiano, quiero ser católico, quiero vivir y seguir a Cristo. Los jóvenes confirmados compartieron cómo esta experiencia fortalecerá su fe y su camino cristiano. Nos representa lo que son los dones del Espíritu Santo y los frutos, ¿verdad? Y que nos dé la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en cada momento de nuestra vida. Caminar junto a Él es increíble. Al estar junto a Él, es como que le sale bien todo. La catequista Sofía Paguada invitó a los jóvenes a acercarse a Cristo, servir la iglesia y ser luz en la sociedad. Delegados y delegadas de la Palabra de Dios de la Arquidiócesis de Tegucigalpa celebraron una vigilia en honor a Cristo Rey. La jornada inició con una Eucaristía presidida por el Cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien transmitió un saludo del Papa Francisco. Hemos hablado de la dignidad y la vocación de cada bautizado, y que todos nosotros tenemos que devenir misioneros de la Palabra de Dios en el mundo. Durante este encuentro, 60 nuevos delegados fueron instituidos mediante la imposición de manos del enviado del Papa. Los proclamadores de la Palabra expresaron su gratitud a Cristo Rey. Le pedimos a nuestro patrón Cristo Rey la frase que hemos venido haciendo realidad: volver a Galilea. Todo delegado a la Palabra de Dios tiene que volver a Galilea. Es significado, como dice el Apocalipsis, con el amor desde el principio, con ese deseo, con ese entusiasmo. Que sigan adelante, que Jesús nunca nos falla, que Cristo, Rey del Universo, siempre está con nosotros. La misa fue concelebrada por Monseñor José Vicente Nacher, quien en su homilía recordó la misión de los evangelizadores: llevar la verdad bajo el rostro de Cristo Rey. La Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa celebró el pasado domingo la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. La misa fue presidida por el Cardenal Michael Czerny y concelebrada por Monseñor José Vicente Nacher. En su homilía, el arzobispo invitó a los fieles a poner su mirada en la victoria de Cristo Rey. Mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Eso dice Jesús. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. El arzobispo recordó que la verdad tiene un rostro, el de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Jesús se presenta a sí mismo, no solo aquí, sino también en otros momentos del Evangelio, como testigo y servidor de la verdad, que Él anuncia y personifica. Verdad, persona. En la Jornada Mundial de la Juventud y la Solemnidad de Cristo Rey, el Papa Francisco llamó a los fieles a mirar a Jesús, rechazar la lógica del poder, evitar el egocentrismo y no caer en manipulaciones que nieguen la verdadera libertad y el amor. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Ludin Durón, les informó Melvin Rápalo.